Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Queremos escribir la función exponencial f de t igual a 40 veces 1.20 levantado al poder de t en forma de g de t igual a veces elevado al poder de kt. En ambas funciones exponenciales, a, o este valor aquí, representa el valor inicial. Cuando la función exponencial escrita en este formulario aquí, un menos la base nos da el crecimiento exponencial o la tasa de disminución por unidad de tiempo. Entonces, en este caso, tendríamos 1.20 menos 1, que es igual a 0,20 o 20%. Entonces, si estuviese en años, digamos, tendríamos una tasa de crecimiento del 20% por año, pero en GDT, K representa la tasa de crecimiento continuo que no será igual a la tasa de crecimiento por unidad de tiempo. Para hacer esta conversión, Vamos a encontrar dos puntos en F y utilice aquellos para encontrar G de T para encontrar F de 0, que solo será 40 veces 1.20 levantado al 0 como 1. 40 veces un hexáceo igual a 40, y F de 1 sería 40 veces 1.20 al primero es solo 1.2. Esto es igual a 48. Así que los dos puntos que vamos a utilizar para determinar g de t son los puntos 0, 40 y el punto 1, 48. Ahora, ya dijimos que a es el valor inicial que es el valor de la función cuando es igual a 0. Así que ya sabemos que a es igual a 40. Así tenemos g de t igual a 40. Vs e elevado al poder de kt. Pero g de t debe tener también este punto aquí para que g de 1 debe ser igual a 48. Así que g de 1 será igual a 48. Tenemos 40 veces ET es igual a 1. Así que tenemos e a k es igual a 48. Dividiremos en ambos lados por 40. Así que tenemos e al k igual deben ser 1.2. Ahora esto es todo para acá. Vamos a tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación. Al lado izquierdo podemos usar la propiedad de energía de los logaritmos. Toma este k y mueve al frente. Tenemos K veces registro natural E pero el registro natural es igual a 1, así que tenemos K es igual al registro natural 1.2 del que tendremos que obtener una aproximación decimal. Son natural log 1.2 exasiemens aproximadamente 0.1823. lo que significa la función que buscamos, G of T, es igual a 40 veces 3 aumentadas al poder de 0.1823. Times Tso, otra vez, para destacar la diferencia entre estas dos funciones exponenciales. La función original nos dio que tenemos una tasa de crecimiento exponencial del 20% por año, pero Geoft nos dice que la tasa de crecimiento continuo es aproximadamente 0.1823 o aproximadamente 18.23%. Ahora para verificar nuestro trabajo, asegúrese de que la tabla de valores para estas dos funciones son iguales pero debemos tener en cuenta que hicimos, tenemos que redondear aquí, por lo que podría haber una diferencia visual. Así que ya hemos escrito en ambas funciones. Aquí está la función dada en, y 1 y aquí está la función exponencial que encontramos en y 2. Y voy a seguir adelante y presionar segundo gráfico para acceder a la tabla de valores. Para poder poner los valores en, Y1 y sub 1 y sub 2 para aumentar los valores de t o en este caso x, aviso como los valores si son iguales o al menos casi lo mismo porque recordamos, o al menos por lo mismo, porque tenemos que redondear K para I sub 2. Pero debería ser suficiente información para verificar que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.